Mira lo que tenemos acá, Pinelo. Crema de leche. Medio litro de crema de leche. Le tenemos una parte aquí tibia. Ahí. Y lo que vamos a hacer es ponerle más. Adelante, nada más, doña Agnes. Crema de leche. Vos sabés que se acerca el fin de semana y se acerca la crema de leche. Es como que. Más vale, ¿eh? Es una tradición. Es una asociación. Muy bien. Lo que hacemos acá es calentar bien. Tenemos crema caliente. Y lo que vamos a hacer es mezclar queso. Acá vamos a fundir queso, doña Agnes. ¿Eres fundita, picolandés? Tengo queso mozzarella. Ahí. Acá tenemos queso mozzarella. Sí, lo que quedó. Popular de sangre. Tenemos queso cheddar también, doña Agnes. No, por favor. Tenemos un poco de pimienta de primicia, la mejor pimienta. Sí. Y tengo queso crema, que también puede ser queso tipo fundido. O incluso queso fundido ahumado, queda riquísimo, ¿eh? Muy bien, empezamos. Crema de leche, vamos a colocar ya todo esto aquí por encima. ¿Solo crema la cacerola? Solo crema, ahí voy a bajar un poquito el calor. No tiene que estar muy caliente esto, Ruta, ¿eh? Ahí apenas. Consulta, empiezan luego ya las consultas. Bueno, igual vamos a ayudarnos con un batidor a que esto no se agrume. Se tiende a querer agrumarse, pero hay que tenerle un chiquillo de paciencia. Y sigue lento el fuego, ¿no? Ahí está. Queso cheddar ahí adentro. ¿Esto podemos comer como con una pasta, por ejemplo? Claro que sí. Salsa de una pasta. Claro que sí. Los macaron cheese. Muy bien. ¿Usted dónde conoce, doña Armin, ese plato? Pequeña Armin anda muy viajando. Hoy estoy con ingleses, ya está diciendo. No, toda su vida ya se pasó viajando. ¡Queso cheddar! Ahí está, muy bien. El queso americano, muy bien. Ahí está, un toque de pimienta ahí adentro. Y vamos a revolver. Revolveme la salsa, Ani, despacito, con paciencia. No hace falta que sea en 8, ¿verdad? Ay, eso no es el problema que no hace falta. No, está bien. Es que suelo revolver en 8, no sé por qué razón. Sí, pero no hace falta, ¿eh? Mira, bueno, tenemos ya aquí lista, mira, sartén y empezamos con la carne, Rubén. Vamos a hacer esto. Aquí estamos, calentamos bien esto. Hay mucha gente que festeja que es viernes, pero no se va ni a la esquina. ¿Verdad? Vos ves, se le viene. Porque quiere dormir nomás. Yo suelo estar entre esas personas que quieren dormir nomás. Mentira. Muy bien, ahí está, muy bien. Tenemos ya lomito, lomo, bola de lomo, rabadilla, una carne magra, blandita. Así que lo que vamos a hacer es, mira, cortada 100 tiritas, gracias Nancy, que ya estuvo cortando esto. Puede ser también pechuga de pollo, ¿eh? Ok. Nancy me decía, a mí me gustan las de pollo. Bueno, pueden ser de pollo, sin problema. Incluso lomito de cerdo o lomo de cerdo también puede ser, ¿eh? Ahí está, no te quemes, Denise. Así, espera, que mañana tu cumpleaños no te quemes. Cualquier cosa, anda ahí, pronunciate. Ahí está, muy bien. Ahí estamos. Estoy anotando la receta, pero me olvidé de anotar el título. Muy bien. Saquitos de carne, Ruth, ¿eh? Saquitos de carne. Saquitos de carne, ahí estamos. Muy bien. A la paraguaya. A la paraguaya. Muy bien, ahí estamos. Colocamos ya esto ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito de color a la carne y vamos a empezar a condimentar. Quiero que vean cómo se va espesando la salsa de queso. Naturalmente, ¿eh? Si quieren, Ruth, le pueden poner un poquito de sal. Pero hay que tener cuidado porque la mayoría de los quesos ya tienen mucha sal. Sí, ese es un entonces tema. Puede quedar salado, ¿eh? Ahí está. Así que si vamos a condimentar esto, ¿sabes con qué, Denise? Mira, ¿qué? Le vamos a poner vinagre, unas gotitas de vinagre. ¿No sabes lo rico que va a quedar esto? Este vinagre que... No sé, hay que revolear mucho porque si no se dora. Claro, doña Armia, que le haremos vinagre de vino tinto de primicia. Le vamos a poner también salsa de ajo de primicia. Ahí está. Ahí está. Tres espirales. Ahí estamos. Muy bien. Sal fina, un toque de sal fina. Ahí está. También de primicia. Y le vamos a poner también un toque de pimienta, ¿eh? Ahí está. Toque de pimienta. Negra también de primicia. Ahí está. Y después, el último toquecito, un toque de comino, Ruth, que le va a quedar delicioso a esto, ¿eh? Me fascina. Todas las especies. Ahí, pionero, ¿eh? Mira, acá estamos ya haciendo, mira, puré de aguacate ahí con un tenedorcito y vamos a hacer esta salsa de aguacate, ¿eh? Bueno. Sí, yo le voy a agregar cebolla y guacamole, tradicionalmente no lleva, pero a mí me gusta cómo queda con él. ¿Qué no lleva? Mira vos. Mira, ahí está, mira. Guacamole. Guacamole, ¿eh? Guacamole. Ahí estamos, ¿eh? De aguacate. Tengo acá un aguacate grande, pionero, ahí ya lo hacemos puré y lo que vamos a hacer ahora es mezclar. Mira, jugo de limón de primicia, Denise, ahí adereza, va a ser jugo importante de limón. Importante cantidad. Tiene que llevar buena cantidad, ¿eh? Ahí colocamos una buena cantidad de limón y lo que hacemos ahora es colocarle, mira, pimienta negra molida, ahí al toque, adentro, ahí un toque de pimienta, le vamos a poner también sal, ahí está, sal también de primicia, doña Armin, ¿te gusta vos el aguacate? Ay, sí, me hace aguacate la boca. Aguacate la boca, muy bien, ahí está, mira, luego. Lo que agregamos ahora, mira, tomate cortado a 100 cubitos, ¿no? Esto va a estar delicioso, Denise, ¿eh? El aguacate también es muy bueno, vos podés preparar tu guacamole y podés agarrar, poner otro pedazo, otro aguacate adentro de tu, o sea, entre tu cabello y entre tu rostro, porque te hace muy bien mascarilla para los abuelos. Ah, muy buenísimo. Sí, muy buenísimo. Ahí estamos, muy bien, mira, dos cucharadas de aceite de oliva, doña Armin, allá adentro. Ahí está, ahí. Aceite de oliva. Esto le va a dar un sabor delicioso también. Y le agregamos cebolla blanca. Ahí, mira, cebolla blanca. Súper fácil, Ruth, ¿eh? Esto es una salsita que le hacemos en un segundo.
Y tenemos también el famoso cunatú, el famoso cilantro adentro, buena cantidad. El toque le da. Este le da el toque fresquito. Es el burete, incluso esto se puede usar para acompañar una ensalada de hoja, porque a mí me gusta mucho una ensalada de hojas. Como aderezo. Como aderezo, Denise, queda riquísimo, incluso para acompañar una carne a la parrilla. No solo con una carne, por ejemplo, tipo mexicana, ¿verdad? Claro. Te dije que íbamos a hacer unos vegetales. Acá tenemos, mira, cebolla blanca, cebolla morada, morrones, esto con un poquito de aceite de oliva, sal, fina, pimienta. Súper fácil, doña Armi, ¿eh? Ahí está. Pionero, vení ya a probar el primero. Pionero, vení, pero vamos a probar el primero. Ahí está. El primer taquito. Ahí está. Acá está. Ahí tenemos. Mira, ya están. Estas son las tortillas de maíz. El primer taquito para vos. Las tortillas de maíz, mira, perdón, de harina de trigo en este caso. Lo que vamos a hacer es, mira, colocarle ya ahí. Mira, salsa de queso. Ah, no. Asesina está esa ahí. Increíble. Sí, ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle un poquito de verduritas. Ay, qué rico. Ahí está, muy bien, ahí le damos un poquito de verduritas. Ahí está, muy bien. Y también la carne, pionero. Mira, algo importante lo que yo hice con la carne. Por ejemplo, si van a hacer esto para un cumpleaños o lo que sea, ellos lo van a comer enseguida. A ver, vamos a traer acá hoy. Lo que hacemos es colocar en un colador y que vaya soltando todo el juguito abajo primero, ¿eh? Entonces no tenemos inconveniente de que vaya mojando por demás la tortilla, ¿está? Entonces lo que vamos a hacer ahora es arrollar esto. Y tenemos la opción de llevarlo a la plancha. ¿Sí? O al horno. O al horno, pero a la plancha quedan más ricos, ¿eh? Si quieren hacerlo, pueden hacerlo así, en la plancha o en una sartén. Entibiamos un poquito esto y vamos a dorar de cada lado. Pero yo soy el primero que voy a querer probar. Sí, pero... La canasta de doña Armi está acá, José, llegó. Sí, llegó. Dale, invítale. Dale la boquita. Upita, Josecito. Vení, Josecito. Vení.